Hola, ¿qué tal? Pues estamos iniciando ya otra emisión, otro programa de esto que es Nepohualtzitzin. Tú te preguntarás, y bueno, ¿y de qué se trata eso? Es un modelo matemático que amablemente a lo largo de ya una serie de programas nos ha hecho conocer Everardo Lara. Y bueno, si tú es la primera vez que ves este programa, Everardo, para que les pongas un poquito, bienvenido, qué bueno que nos acompañes. Pero ponos un poquito en el contexto de qué es esto que estamos viendo de el modelo matemático Nahual, por favor. Sí. Bueno, el origen sería un modelo matemático mesoamericano, cuyo origen es las enseñanzas de los maestros olmeca, tolteca, maya, y finalmente el pueblo náhuatl, que es el que lo adopta. Y pues aquí estamos viendo esa parte matemática, por lo pronto cualitativa. Lo cuantitativo lo veremos después, que es lo más bonito de esta parte de la matemática. Y es que es muy común que entre los chicos de la comunidad de escuelas secundarias, al pensar matemáticas, como que ya dicen, ay no, qué aburrido es esto, ¿no? Pero estos ejemplos que nos trae Everardo, pues nos hacen tener, dar una mirada distinta a las matemáticas y sobre todo en particular a este modelo, ¿no? Claro, eso es lo que se pretende, que bajo el principio matemático de observación, contemplación, uh-huh, hacer un análisis, un razonamiento, y poder explicar situaciones que cotidianamente estamos viviendo y quizás no lo hemos podido ver. Entonces, por eso que ahora seguiremos con lo que es analogías matemáticas, que pues vendría de un término técnico que es visión lógica, de asociar el modelo formal con el modelo de la matemática mesoamericana. Pues dicho lo anterior, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos adelante entonces para no perder sí, claro, tiempo? Sí, claro, porque el tiempo vuela. Vamos con la primera imagen. Tenemos unas imágenes que nos has preparado y bueno, ya las tenemos en pantalla. Bueno, esto está simpático y nos auxiliamos de don Albert Einstein, que recuerdan que él hablaba del tejido del universo al unir materia y energía, y pues vamos a, ya que nos dio esa posibilidad, pues hablar de él, ¿no? Como en 1917 propone esto y habla de la teoría de la gran explosión, por lo que los muchachos están muy acostumbrados a platicar del Big Bang. Entonces aquí pues se habla de cómo todo estaba contenido en el primer instante, y después sigue o un segundo instante, que es cuando se lo que es energía, sale un segundo elemento que es la materia. Uh-huh. Y cuando se unen materia y energía, da la posibilidad de la gran explosión o la gran expansión, y de ahí viene el nombre de universo. Okay. Unión ordenada de un todo. Entonces nos vamos con el fundamento de don Albert Einstein y seguimos con la siguiente lámina. Es lo que aquí platicamos, cómo está todo contenido núcleo, se unen materia y energía, y después sigue ese proceso de expansión o explosión del universo. Y ahora sí, vamos a la analogía matemática, uh-huh, en el cual en el idioma náhuatl son cuatro momentos importantes. Entonces tenemos el número uno, que se dice se, la metáfora o el mensaje oculto, dice esencia de la semilla del origen. Y eso, si hacemos la analogía con el origen del universo, pues sería ese momento de cuando estaba solamente en un núcleo contenida toda esta energía. El segundo número, el 2, en el náhuatl se dice ome. El mensaje es la esencia del equilibrio. Ajá. Y aquí
hacemos la analogía con la teoría del origen del universo, cuando de la energía se desprende un segundo elemento que es la materia. El número 3 se dice Yei, que es el líquido divino o el líquido sagrado que une. Entonces es cuando se da ese proceso de unión de materia y energía. Y el número 4 se dice Nahui, que quiere decir la esencia que envuelve la carne, es decir, la parte cuando se hace ya ese proceso de unión de materia y energía y se da la gran explosión o la gran expansión. Entonces, todo esto que hemos ido repasando, pues nos da esa posibilidad de hacer estas analogías muy vigentes, ¿verdad? Ok. Entonces, ese cuadrangular, por eso aquí vamos a hablar en favor de los mayas, ¿verdad? Que alguien dice, es que los mayas, siendo tan sabios, ¿por qué decían que la Tierra era cuadrada? Entonces, si hacemos ese proceso de análisis, pues vemos que todo se forma un cuadro dimensional. El universo es un cuadro por donde pasa todo ordenado, el sol es un cuadro, nuestro planeta a través de sus cuatro estaciones es un cuadro y el mismo ser humano con sus extremidades es un cuadro. Entonces, pues, llamamos una medida dimensional. Así que no desvaloremos lo que habían dicho los mayas. Perfecto. Somos cuadrados. Muy bien, esto es muy importante en la cosmovisión, incorporar lo que es la mitología. Entonces aquí te les vamos a leer estos textos. No, nos regresamos ahí en el mundo, porque vamos a leer estos textos de la doctora Otilia Mesa, quien recopila una mitología que se llama El mundo mágico de los dioses del Anáhuac. Ahí le pusieron que con G, mira, se ve bonito con G. ¿Y está correcto escrito esto, este verdad? No, aquí yo creo que algo sucedió ahí. Que ok. Pero bueno. Nos decías, ¿es una recopilación de qué? De una mitología. Ok. De la doctora Otilia Mesa, ya fallecida, pero nos deja esos textos del mundo mágico de los dioses de la Anáhuac. Entonces veamos esos momentos y podemos ya interpretar a través de la matemática. Dice, el dios busca compañera. Dice, ahí lo dejamos, dice, el dios está en el anterior vamos a leer el texto. Dice, el dios está solo, muy solo, sin quien le hable, sin quien oiga su voz, solo, sin compañía. Todo lo que le rodea es hermoso, la inmensidad, azul, etérea, horizontes interminables, sin sombras, luz intensísima, atmósfera diáfana, para una ilimitada inmensidad silenciosa. Ometeot, aún con su grandeza, está solo, muy solo. Entonces aquí habla de la unidad, de Ometeot, es el número uno. Dice, un día en que más le consternaba estar solo, un día lleno de tristeza, el dios Ometeot se dijo, Me cansa la eternidad sin compañía. Estoy a solas con mi palabra, con mi pensamiento, siempre solo. ¿Por qué no buscar compañía? ¿Por qué no desdoblarme, dividirme yo mismo, creando otra divinidad? Siendo uno, seremos dos. Dos seres de igual sustancia, de idéntica fuerza y de ingénita divinidad. Y por tal cosa también me llamo Ometecutli, el Señor Dios, dos, el Dios dual, principio supremo. Cierra los párpados el Creador, el que todo lo abarca, y de su cuerpo se desprende una como nube impalpable, y de verse cómo emerge otro cuerpo de su propia sustancia, otro cuerpo finalmente modelado de suave ademán y de rítmico andar, es la mujer, la diosa, la compañía del dios. Ometecutli contempla su obra, todo en ella es gracia y forma, y en sus pupilas hay esplendores. Ometecutli la nombra acariciadoramente, y todo el infinito se llena de rumores y eco. Omeciguatl te llamará, Ome quiere decir dos, Siguatl mujer, la señora dos, la compañera de Ometecutli. Y ella se presenta, Señor, esposo mío, tu palabra será grata,
desde ahora soy tu compañera. ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? Siendo uno, seremos dos. Y así surgirá el amor. Entonces aquí se ve como en el número dos, en esta forma tan bella, uh-huh, surge la pareja divina. Y ahora ellos están, hay más texto, ¿no? Pero por el tiempo, claro, ellos están en un lugar que se llama el Omeyocan, como que es el cuando recuerdan que vimos en el Nepohualcinsin, en el nivel número 13, ahí se encuentra el lugar que se le llama Omeyocan, el lugar supremo de la dualidad, del equilibrio. Entonces, ahí es donde se ubican Ometecutli y su pareja, la señora Omeciwat. Y de ahí, del amor, surgen sus cuatro hijos, que son Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Camaxtli. Quetzalcóatl es el primer viento, es la primera luz. Tezcatlipoca es la memoria, Huitzilopochtli la voluntad, y Camaxtli sería la representación de la fertilidad. Entonces aquí vemos cómo se va haciendo esa analogía de la mitología, del origen del universo, y cómo va ese camino del 1, el 2, el proceso de unión, y llegamos al 4, donde surgen los hijos de la pareja. Entonces, esto nos permite crear estas analogías: mitología, origen del universo, uh-huh, el idioma náhuatl matemático y sus mensajes ocultos. Qué interesante, ¿verdad? Qué bueno que nos compares esto, porque pues tradicionalmente solamente escuchamos los nombres, pero no reparamos en los orígenes de estos personajes, ¿no? Ok, tenemos otras imágenes, ¿verdad? Otras imágenes. Por favor. ¿Qué es esto? Aquí también nos permite analizar símbolos matemáticos, que nosotros vemos nada más ahí. Nosotros vemos que para sumar, pues ponemos una crucecita. Uh-huh. Para restar, una sola línea horizontal, y para obtener el resultado se da el símbolo del igual. Entonces, déjame entender, ¿verdad? Esto que tenemos es la resta en el lenguaje náhuatl. No, aquí en el modelo formal, okay, el símbolo de restar sería equivalente a regresar, ¿sí es correcto? Sí, o sea, okay, es un símbolo de una sola línea horizontal, uh-huh, que eso significa restar. Okay. En el idioma náhuatl, la palabra se dice sesen, okay, que no quiere decir restar, quitar, sino que el concepto es regresar al origen. Okay. El origen cuando es solamente uno, cuando es uno nada más, ese es el concepto de regresar. Y esto lo vemos entre nuestros niños, nuestros jóvenes, en nosotros mismos. Cuando tú haces una operación, uh-huh, la que nos cuesta más trabajo es el restar. Porque si tú consideras restar como quitar, tú estás pensando que te estás desprendiendo de algo, uh-huh, entonces cuesta trabajo. Pero si cuando utilizamos el lenguaje de decir sesen, regresar al origen, se vuelve más lúdico esto. El siguiente símbolo es el símbolo del igual, donde están dos líneas equivalentes al 2, a la dualidad, que es igual. Toda operación matemática debe de tener una igualdad, un equilibrio. Es decir, 2 más 1, y después el símbolo de igual, y debe tener un equilibrio. El 3, siempre tenemos que buscar el equilibrio. Y entonces por eso vemos que en el idioma náhuatl se dice ome, que es el 2, la esencia del equilibrio. Okay. Y el siguiente número, pues es un cruzamiento, que como vimos en el origen de la expansión del universo, es el momento en que se unen dos elementos, materia, energía, o la taxonomía en el caso de la mitología de la pareja. Entonces ese concepto es de unión. Entonces nosotros lo tenemos como sumar. La palabra en náhuatl se dice iwan, que sería la vida, unir. En esta concepción no tenemos estos símbolos, por ejemplo, de multiplicar y dividir. El multiplicar se dice en el idioma náhuatl ipa, okay, o sea que va hacia arriba.
Okay. Es algo progresivo hacia arriba. Y el en el de dividir, pues utilizamos la palabra de repartir. Tú dices 25 entre 5. Si decimos dividir, ahí entra quizá el concepto de conflicto. Sí, sí, sí. Pero cuando decimos 25 entre 5, les voy a repartir de a 5 a cada quien. Entonces se vuelve un lenguaje más más colectivo, más comunicado, más de conexión entre nosotros, ¿no? Me surgió la duda, pero seguimos con imágenes, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí. Muy bien, entonces hablamos de que en la matemática mesoamericana, como es también de aparte de lo cuantitativo, es lo cualitativo, hay algo maravilloso que es que encontramos la matemática en las prácticas sociales. Mira, ya vimos lo que es el maíz, ¿no? La cosmovisión en nuestros pueblos sigue siendo a través del maíz. Entonces, una práctica importante es la siembra del maíz, el cual tiene cuatro tiempos importantes: el momento en que se presenta, el momento en que se siembra, el momento en que es el primer corte y el momento en que se cosecha. Son igual ese código matemático del 4. En el momento en que se siembra, ahí el niño, los jóvenes, al sembrar van observando que a los 7, a los 9 o a los 13 días aparece la primera matita. Y luego después, en el momento que sembraste, a los 91 días, aparece esa situación. Al tallo del maíz le salen 13 hojas. Okay. O sea, ¿esto es invariable? Pues ahorita esta foto es en la zona de Topilejo, acá hacia el sur de la ciudad. Hemos visto en Xochimilco, en Milpalta. Te comento porque esto pues sería precisamente un pretexto para que sean curiosos y vayan a ver si es cierto, ¿no? Eso es necesario, es lo que propiciamos, que los niños siembren y que vayan llevando esas cuentas. Eso es lo que se llama una práctica social matemática, y el niño va verificando esto, le salen 13 hojas y es maravilloso. Esta foto es fidedigna de la zona de Topilejo. Perfecto. ¿Pasamos a la siguiente? La siguiente, por favor. Bueno, aquí más ilustrativa, mira, se ve más, está seca la primera, pero ya ahí podemos contar las 13 hojas, al igual que las 13 grandes articulaciones del ser humano. Entonces, pues, es lo que hemos platicado, el 13 como esa cuenta del magnetismo, de lo que no se ve, pero que es lo que debe estar ordenado en el universo, en nuestro planeta y en el ser humano. Perfecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y así podemos seguir analizando, razonando situaciones. Aquí es una imagen de lo que se le llamarían los voladores de Papantla. Y pues tenemos aquí en el museo, ¿verdad? Cada sábado, domingo, ahí vemos a los voladores. Pero ahí se ve, antiguamente es una foto que recrea lo que vio el cronista Clavijero, donde se ve cuatro hombres, pero antiguamente se vestían de águila, y en el centro está el que está tocando. Entonces, el mástil, como es el que hemos hablado, ¿no? El mástil que corre por el lado izquierdo, aquí se representa, que aproximadamente con 20 metros da la posibilidad de que estos cuatro voladores ejecuten 13 vueltas, y se vuelve así un movimiento calendárico al representar los 4 por 13, un ciclo de 52, cuando el cielo ordenado, el cuadrangular ordenado en el cielo, las Pléyades regresan a su mismo lugar cada 52 años. Los jóvenes pues estarán próximos, ¿no? Para el 2027 tendremos que observar el cielo, y las Pléyades que hace que en 1975 se observaron, tendrán que regresar. Okay. Y eso es la representación que hace esta práctica social a través de una actividad que diríamos, no sé si deportiva, ¿verdad? Porque no todos se atreven a tirarse, pero esa es la situación de este juego. Adelante. Aquí hay otro juego. Este se practica en la zona sur de la Ciudad de México, allá por Milpalta, y se le llama el Temalacaxtli, como el malacate, el juego de la piedra redonda, el que es el ir y regresar, que es
como habla de una semilla cuando se siembra, uh-huh, hace su camino reproductivo y termina y volverá a la tierra. Entonces es un mensaje muy, muy bello. Y aquí vemos, es un juego de piso que está con un cuadro inicial. ¿Sería similar al famoso avión este? Es un símil del avión, pero aquí lo que hay que observar son los números. Sí, claro, y el significado, ¿verdad? El significado. Pero como para que lo puedan imaginar. Sí, en las escuelas principalmente tiene su avión, uh-huh, que tiene sobre base 10, ¿no? Ok. Pero está representado que es volar, es caminar, ascender, caminar sobre una montaña. Entonces aquí sería esa base del 4, el 4 en la tierra, y luego hay el número 5, debe ser un espacio más pequeño. Uh-huh. Entonces aquí se juega como el avión, en efecto, mandas tu piedra, la mandas al número 1, entras, sale, pateas tu piedra y sale, la echas al número 2, tienes que pasar 1, 2 y regresas al 3 y sucesivamente. Y vemos que la parte 5, uh-huh, es más más pequeña, porque al momento en que pasas por ahí debes tener una atención de que lo que sigue es ya el ascenso a los siguientes niveles, que es hasta llegar al número 12 y 13, okay, que es lo que vimos en el Nepowalsins. En el nivel número 13 es el más alto. En la mitología vemos que es el Omeyocan, el lugar divino de la creación, el máximo nivel al que puede llegar el ser humano. Entonces este es el juego del Temalacaxli, que sería el equivalente, como vas saltando, tienes que estar recordando que tenemos que estar en equilibrio en esta era y tenemos que caminar y recorrer ascendentemente para poder llegar. Yeah. Esa es la memoria, el ir y regresar. Okay. Pasamos a otro. Pues aquí se está viendo, uh-huh, cómo a través del juego pues sería ese camino ascendente. Okay. Pasamos otro. Muy bien, y llegamos a nuestro día de muertos, donde ya también analizamos, razonamos e interpretamos situaciones cotidianas de nuestra tradición. Y esto se da el 2 de noviembre. Y aquí repasamos cuáles son los elementos que están. Uh-huh. Abajo está una base de un petate, uh-huh, que ya hablamos que es el entramado, la representación del entramado del universo. Enseguida está una copita donde se pone el copal, la resina donde se hace ese rito de conexión del ser humano, la naturaleza y el ascenso al cuadro del ordenado. Debe estar la luz, el fuego, y ahí hay una flor naranja, que es la combinación de los colores primarios, rojo y amarillo, que sería la representación de la salida del sol y en su ocaso, todo ese recorrido, y la flor se llama Cempoazúchil, que ya lo repasamos, la palabra Cempoazúchil, Xochitl, el florecimiento de una cuenta completa, en la cual se le rinde una, con la memoria, uh-huh, a la memoria se recuerda la evolución de todos esos seres que se han ofrendado en la humanidad para que pudiéramos tener el equilibrio de que tuviéramos el maíz. Por eso en la cuenta del maíz hablamos de que la cosecha es el 29 de octubre, entonces previo al 2 de noviembre, entonces lo que se cosechó debe de estar en este altar, agradeciéndole a la tierra, a la semilla, que hayamos obtenido nuevamente el alimento, y repito, agradecerle a la evolución de la humanidad, el que tengamos equilibrio todavía, y esto se ve en la piedra del sol, lo que le llamarían el calendario azteca, pero yo creo que eso lo vamos a ver la próxima semana, con
el análisis de la cuenta ceremonial del maíz. No, y además dejarlos así con este pendiente, porque yo quiero rescatar dos ideas solamente. Una, esta que nos mencionabas de los voladores de Papantla, que efectivamente no lo vean solamente como un espectáculo y como los turistas que llegan y lo ven como algo interesante, pero tiene un trasfondo, tiene un sentido, es un ritual simbólico, y bueno, ya nos diste algunas pistas, ¿no? Otra frase que por ahí escuchamos es el famoso se petateó, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? Hay varias palabras, pues digo que analizamos situaciones de nuestro lenguaje cotidiano. Se petateó. Al morir, se le envuelve en un petate, o se le envolvía en un petate. Voy a poner, imagínense esto, pero a tamaño natural, ¿cómo decirlo? Era las antiguas camas, por así llamarlo, ¿no? Entonces, lo que hacía precisamente por los recursos, pues se envolvía la gente, a falta de un ataúd, se envolvía la gente en esos petates, y así es como se les daba sepultura. ¿Es correcto, de verdad? Bueno, o se utiliza mucho la palabra el mero mero petatero. Exactamente. ¿Y quién es el mero mero petatero? Uh-huh. Es cuando los dirigentes antiguos habían obtenido ese desarrollo físico, mental y de su desarrollo interior, entonces se colocaban a nivel del universo. Uh-huh. Entonces, por eso la silla donde gobernaban era hecha de petate, porque decían que estaban sentados, conocían cuál es el orden del universo, el orden de la tierra, el conocimiento del ser humano, entonces tenían esa posibilidad de saber ordenar a su pueblo. Entonces, ese es el mero, mero petatero. Pues estamos llegando al final de este programa, Everardo, porque también nos traías por aquí una imagen de las especies pues exclusivas de este país, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Es Xochimilco, que es el recuerdo de la Xolotl, que es el Tezcatlipoca, uno de los hijos originarios de la creación, y que pues es un homenaje porque están en extinción en Xochimilco. Ahora viven en cautiverio, así que lo trajimos para que lo recuerden. Y aquí tienen ustedes, ¿verdad? Que escuchen la canción del ajolote, de la Xolotl. Así es. Así que pues ahí lo aparecerá en nuestras pautas, por en ahí las va. Pautas, por ahí está. Por ahí está. Bueno, pues los invitamos a que no sea parte de la artesanía, sino que sea parte de tu cultura, y que te acerques precisamente a conocer, a que rasques un poquito, no lo veas como historia, velo como pues como parte de tu entorno, parte de lo que te conforma. Y pues, ahí está la invitación. Everardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues tenemos una cita la próxima semana, ¿te parece? La próxima semana, y los esperamos. Cualquier duda, pues háganlo llegar, por favor. No te vayas de la señal de Dejes TV. Recuerda que Dejes TV Aprendiendo ya están listas por aquí. Tenemos visita de las mamás de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Ya están preparadas, están muy atentas a estos temas. Así es que sigue con nosotros. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta pronto.